también. Hoy hemos venido a hacer una sesión, pues un día, de unas 12 horas, un poquito más, 11 horas. Ahora nos lleva aquí desde las 6 y media, de las 6 y media de la mañana, otro medio un poquito más tarde, y ahora hasta que anochezca. Estamos a 18 de noviembre, y la verdad que empieza a hacer frío, se empieza a notar ya el frío, y más hoy que está empezando a llover. Dice que está entrando una Génesis por el sur, y hemos notado el cambio. Ahora mismo ya son las 4 de la tarde, y desde esta mañana, que hace un poquito más de caer, hemos pescado, ha habido cuatro picadas, ¿no? Cuatro picadas, hemos sacado tres peces, la mayor de 6,5, bastante bien. Sobre todo están decantando por el salado, en principio por el krill, ¿no? O el, o cuál era el otro, el probiotic, ¿no? Sí. También un poquito, bueno, todo lo que es un poquito salado. También tenemos alguna con dulce, pero en principio no ha habido suerte. Y nada, pues os voy a mostrar el vídeo ahora de lo que hemos hecho hoy, y espero que os guste. Un consejito que siempre me gusta daros es que vengáis con lo que son los stick mix y las mallas ya pues hechas, ¿verdad? Es una malla que ya viene hecha, y aquí justamente está todo el stick mix que hacemos. En este caso este es de krill, que es un stick mix de krill, que lleva pellets, un kilo de bolas troceaditas, y en su remojo. Y esto se deja pues cuanto más mejor, de un día para otro como mínimo, porque los boilers lógicamente van absorbiendo este sirope que echamos, y luego lo va liberando más despacio. Si lo hacemos justamente en el mismo momento en el que venimos a pescar, corremos el riesgo de que no la absorba todo lo rápido que queremos, y cuando quede el agua, pues a la media hora se ha liberado todos los aromas, y ya no nos encontramos la postura pues menos atractiva, menos atrayente. Así que nada, espero que os guste, y nos vemos pronto. La próxima, más y mejor. La próxima. Voy, Mateo. Toma, venga, es una pequeña. Dame, por favor. Ahí la tienes. ¡Bien! ¡Ha picado! A ver, Mateo, ¿me tienes que dejarlo de pasar para meterlo a la cabeza? Pues te pongo con los peces, que está muy bien.
Bueno, pues una carpita, ¿verdad? Bien baja. Vamos a sazonarla y ya ver lo que pesa y ahora la enseñamos. Vamos a ver. Bueno, pues aquí hemos cogido la primera carpita de la mañana, con unos maíces de Kraft y en un cebadero de krill, de spice krill, un poco picantito ahora en invierno. Justamente una carpa full scallet de 6 kilos y medio, preciosa. Fijaos qué boca tiene, una boca dura, muy luchadora de río, y muy sana. Esta carpita está pues otra. Bueno, como podéis ver, pues muy sana. Así que nada, vamos a devolverla. Y a curarla. Curarla, la devolvemos y que nos siga dando muchas alegrías. ¡Graba, papi! ¡Venga! Papá, esta es como la nuestra.
Bueno, pues una carpita al amigo Nacho. Sí. Va común. Bueno, pues librando el bolo, ¿no, Mateo? Sí. Una carpita común, muy bonita. Unos 4 kilos y medio. Ha tardado, que ya llevamos un buen rato en el agua la postura, confiando en el sitio y en el cebo. Y al final, pues oye, se ha decidido y ha pegado una buena arrancada. Lo importante, lo hemos disfrutado, lo hemos sacado, la curamos y al agua, a que siga dando guerra. Venga, un saludo. Sí, señor. Cuando la apretas de lado, macho, con la caña, se centra y... Vale. ¿Qué haces? Ponte para atrás, Mateo. ¿Eh? Ponte más para atrás. Hay que tocarlo lo menos posible. Pero también hay que tocarle si la tienes con la mano, ¿no? A ver, no ha tirado. Pero ¿para qué se mete ahí? ¿Ratón? Thank you.
ducha. A lo tonto. Otra carpa. Empate a dos, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues otra común. Nos ha despertado de la siesta. Con un susto y una guerra que ha dado al final. Pero bueno, parece ser que poquito a poco vamos. Se hace camino. Vamos sacando peces. Ahí está. Así que nada, la vamos a soltar. Y a curar. Y a curar. Para mañana. Para mañana. Pasado. O pasado. Pasado. O al otro. O al otro. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar.